bar, right? Asking or being very good. That is not a description, that is love. Alright, that's short, love. Not gonna need love. Alright, that's short, love. Something bad, right? My skin open very good. That is no description, just is love. Alright, that's your bum. Not gonna need love. Alright, that's your bum. A messy love. Alright, that's your bum. Not gonna need love. Alright, that's your bum. I want to live. ¡Están los macabros! Pase para acá, compañero, porque de por sí está chaparrín. ¿Cómo está? Y luego me lo pasan a la batería. Ahora sí, de derecha a izquierda. Nombres. A ver, nombres. Yo soy Mike. Mike. En el bajo. Guerrero. En la ataca. Josh Joram. ¿Cómo? Josh Joram. Ah, ok. Hola, yo soy Eric. Oye. Los demás, así, un nombre. Oye, ¿sí lo llamamos así? Sí. Oye, a ver, pregunta, claro. Porque nos está describiendo la banda de Capital por Cual. ¿Ustedes desayunan sangre con whisky y luego se comen un pedazo de bistec crudo? ¿Y la cabeza de un murciélago como Ozzy o qué onda? Es muy temprano, ¿no? A veces sin whisky. Pues el tequila. ¡Ay, ojalá! 100% mexicano. Y yo no les creo. Estos muchachos han de ser más fresas. O sea, más trans. Son tiernos Miguel por dentro. A ver. ¿Sí? Gustos culposos. A ver, gustos culposos acá. ¿Velanova? ¡Oh! ¡Ándale, culposo! ¿Cuál te gusta de Velanova? ¿Rosa Pastel? ¡Oh, sí, a bastante ver culposo! El reggaetón y las cumbias. Ajá. ¿Alguno acá en especial? Me encanta Ozuna. Ozuna, ándele. Ozuna, acá Josh Joram. Un poco de rap, Eminem, 50 Cent, pero no. No, échate el culposo de adeveras. Culposo de adeveras. No tengo culposo porque me gustan. Eso le gusta a todo. Y acá, pues ya. Los Cardenales de... Los Cardenales de Nuevo León. De Tijuana, de Nuevo León. Ya los pasó. Es que ya se cambiaron porque no había apoyo. Es que eran otros. Y acá ya nos dijo que Luis Miguel, ¿o quién? Yo creo que La Oreja de Van Gogh. Soy bastante fan. La Oreja de Van Gogh. Sí. Qué cosas. Y entonces, ¿en qué momento se nos desviaron? ¡No, no es cierto! ¿En qué momento empezaron a hacer esto, compañero? Iniciamos en junio del 2019. Fue cuando él, que me vio trabajar en una papelería, me preguntó, oye, ¿estás haciendo una banda? Sí, yo, sí, entrale. Y luego llegó Oz. Espérate, ¿y qué? ¿En la papelería cortabas el papel? Sí, casi, casi. Oiga, ¿tiene este cuaderno de doble raya? ¿De qué tipo? ¿Lo quiere profesional? ¿O lo quiere pasta dura? Brutal, brutal. Oye, y de ahí salió. De ahí. Así es. Ahora, a ver, yo les voy a confesar, yo soy muy fan de los Misfits, pero yo quiero saber sus influencias, aparte de los Misfits, porque ya vi las calaveras. ¿Quién me las quiere decir? No. Metallica, Iron Maiden, Slayer, Misfits. Ozuna. ¿Ozuna? Ozuna, claro. Oye, ¿cómo mueve el bote Ozuna? ¡Sí le sabe! ¡Ahí está! Sí, los metaleros son seres humanos. Metaleros, pero humanos. Sí, sí, sí. ¿Su influencia? Tenemos como Slayer, Pantera,
Anthrax. ¿A usted le tocó Alice Cooper, compañero? Alice Cooper, eso lo he visto. Que pisaban pollitos. Exacto. No, así se pasaba. Sí, Osborne, que le mordió la cabeza a un murciélago. ¡Murciélago! Oiga, y usted nos va a dar redes sociales de la banda, ¿sí las tiene usted? Claro que sí. Y presentaciones. Bueno, nosotros somos Macabro, una banda de trash metal. Adiós. Yeah. Y pues nos pueden encontrar en lo que sería Instagram como MacabroMX. Ahí están los links para que puedan escucharnos tanto en Spotify, Apple Music, pues todo lo demás, ¿no? Sobre todo gente romántica. Sí, claro. Las playlists de Luis Miguel. No, pero sí hay romance también en el metal, ¿no? Claro, ¿sí? Que sí, vean al bajista y al baterista. Ah, ustedes son pareja. Oye, eso, qué ver, cosa tan bonita. ¿Con qué nos van a deleitar, además de lo que ya acabamos de escuchar? La siguiente canción es la primera que hicimos en 2019 y es Bloody Nightmare, con la que iniciamos este proyecto. Bloody Pesadilla Nightmare. Sanguinolosa. Ándale, pase a ocupar sus aposentos, compañero. Muchas gracias. Y está con nosotros y despide el programa Macabro, ¿a quién? Capital. ¿Por cuál? ¡Venga! Yeah. Bloody Nightmare. Yeah.